Yo tengo fotos buenas, porque estas fotos eran de la Fuerza Aérea. Mi papá llevaba un fotógrafo de la... Y que ahí había el contacto, porque antes la gente no tenía para sacar no, fotos casi nada. Entonces por eso que yo tengo fotos buenas. Y fíjate que en este momento murió esta y esta, están muertas. Y esta no sé, debe estar media muerta. La que sé que están vivas son estas. Las mellizas. Las mellizas también. Esa la he visto. Mira, es que tú me mostraste la otra foto la otra vez. Y yo estaba averiguando, la saqué de internet. Del gallo es el... Del Bill... Ah, Bill Cosby. Porque como... Es como el de la foto que tenés tú no se parece a este. El otro era como más chico, este es como más flacuchento, más alto, ¿no? No sé. A ver. No, pero estoy dudando que era Bill Cosby. Ah, claro. No sé. Pues no, pero si no puedes dudar. Es que sabes que esta ahí está actuando. Claro. ¿Es de película? Sí. Claro, está ahí. Y siempre usaba ese yo. Pero ahí tenés tú, por ejemplo, ahí no tiene nada que ver con aquí, con ahí. Con aquí. Por ahí, mira. Mira, nada que ver. Pero en la del avión es como más gordito. Pues como más chico, más gordito. Aquí está una parca, pues esto se ve más gordo. ¿Y este es ahí quién es? Ese se parece más al gallo. Este es Bob Hope. Este es Bob Hope. Estos eran actores de mi vida, de mi época, cuando era joven. Mira la oreja. Pero eso puede ser porque acá como que tiene otra... Otra oreja, ¿eh? No, y otra pinta, se ve mucho mejor, pues en la foto de un chico... Pero es que está como una cuestión de cuero, de aviación, po. Es como tú cuando estás ahí acostado ahí, te morís ahí, entonces... Y el primero, el que está al lado del rosado. ¿Ahí está? El verde oscuro. Este. ¿Qué es? ¿Hace calor? Cierra, pero cierra la esta. ¿Qué, ¿quién se puede escapar? ¿Los duendes? No, es que no me gusta el desorden. Es que aquí lo tenéis maquillado, ¿ver? Con una máquina extraordinaria, elegante, y aquí está con el casaca, ha viajado el avión 20 horas y está con un jockey. ¿Ver? Bueno, por ejemplo aquí, no, ¿quién va a creer que este es mi papá? Nadie. Trae la foto de mi papá. ¿Qué cosa? No, que quiero que me ve. Mira, ese es mi papá. Mira. Ese es mi papá. Ahí está. Ese no se parece tampoco. Nada. No. Sí, que lo que pasa es que las fotos de esa época no tenían la... Quiero que veas este. Las fotos de esa época no tenían la... ¿Cómo te quiero decir? La... La nitidez. La nitidez de ahora, los gestos. ¿Qué cosa es esto? Que llames a ese señor en ese teléfono, Providencia. ¿Y por qué? ¿Lo llamo? Sí. ¿Y qué le digo? ¿Qué cosa? Que son unas películas. ¿Qué necesitas tú? Sí. ¿Ya? ¿Pero yo las va a traer? No, tú las vas a buscar. ¿En serio? Sí. Le digo ahí, que son de tu parte y no sé qué. Ya, ahí está el teléfono. Es un recado de un amigo mío de la logia que dijo que la fuera a buscar a Providencia. ¿Y dónde? Cerca de los Leones. Pero, oye, Pío, yo no quiero ir. No, ¿pero a qué? Tu abuela le vas a decir, oye, Pío, no quiero ir. Oye, la buena voluntad y uno va hasta la punta del cerro con los nietos. Yo vi en la mañana una cuestión de los pobres viejos. ¿Pero para cuándo necesitas las películas? ¿De qué son? ¿Son urgentes? Sí. Yo te presté como 5 películas, ¿para qué querés más? Termina de ver esas primero. Es que estas son muy buenas, son pornográficas. Pero así tan encima, me hubiera avisado antes, por último la había ido a buscar antes de venir para acá. Pues. Y ahora recién. ¿Y qué te cuesta de una carrera ir? No, sí, no, en realidad no mucho, pero. Ya está bien, nomás. No, ya está sí bien, voy. Voy a ir. Voy a llamar. Aló, Cristóbal, habla Eduardo. Oye, tengo que ir a buscar unas películas. Dame la dirección, ¿cuál es? ¿Ya? 6:30, ya, perfecto. Ya, pues, Cristóbal, gracias. Chao.
Estoy afuera de tu casa. Eran 5 sesos, creo, sí. 5 números. Ah, 5 películas. 5 números, claro. Está bueno. Ah, está bueno. ¿Cómo está bueno? 5 para cada. No, si 5 lucas. No, para lucas la película. No, si 5 lucas cada película. O sea, son 5. 25 lucas. Pero se supone que le había dicho antes, entonces. ¿Qué había subido el precio? Pero que. Puta, para la tercera edad. Vale 5 lucas. ¿Cómo tercera edad? ¿Pero qué ha tenido tu abuelo? Cuando cumplí 70 era parte de la tercera edad, porque no puedo darle el precio normal, po. Es proporcional a su edad, ¿eh? Más falta me. Ya, hasta. ¿Va? ¿Vas a hacer? Yoga. Estamos en eso. ¿Ese es tu oficio? Sí, por ahora. Estudié publicidad, pero creo que me metí a yoga ahora. Me gustaba lo audiovisual, pues bueno. Soy comercial, videoclip. ¿Qué hice con tu video? ¿En qué sentido? Vaya, estudio otra vez. Yoga, pues. ¿Y vaya, cómo? Vaya. ¿Instructor, pues? ¿Qué hice instructor de sí, pues sí? Ah, eso sí, pues para allá. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Raro? Claro, ¿por qué? Cuando estábamos primero en la U, teníamos una cámara digital que funcionaba de disquete, pues, y era la primera vez que tenía esa cosa. Y sacamos las fotos y teníamos el trabajo listo, y nos fuimos y lo tiramos para atrás, del auto, que estaba detrás de los parlantes. Y ah, vamos a la U, vamos a tener cámara. Sí, aquí está el disquete y la cual lo metieron. No, no pescaron, no pescaron, no pescaron. No pesca. Luego, no, hoy quisieron, pusieron al lado, no sé qué, no, en los parlantes, cagó. Ahora, cagó el carro, sí, dijo, cagó. Y como era con horario siempre, a las 9 tenía que entregar. Sí. Por si acaso. Vale, bueno.